Hola, ¿qué tal a todos? Estamos aquí en DGES Televisión y somos el colegio Mark Twain. y venimos a hablarles de un tema súper importante como es el cambio climático. Esto nos concierne a todos. Entonces vamos a empezar por dar la bienvenida. Él es. Hola, buenos días. Yo soy Ricardo y le quiero dar la bienvenida a todos mis compañeros y a todos ustedes. Hola, ¿qué tal? Soy Metzli. Hola a todos, mi nombre es Marisol. Hola, yo soy Carlos. Muy buenos días, mi nombre es Joshua. Buenos días, mi nombre es Ander. Ok, y pues vamos a comenzar. Yo creo que este tema sí es de suma importancia. Tenemos que abordarla desde la escuela, desde la casa. Y pues quiero comentarles que nosotros en la escuela hacemos varias cosas para contribuir a esto de no perjudicar más al ambiente. En este momento yo creo que, Carlos, ¿quisieras comentarnos algo? Claro, pues precisamente el cambio climático se ha dado a raíz de que como personas hacemos o consumimos más de lo que podemos eliminar o erradicar en el ambiente. Así Entonces, es. esa cultura de consumismo en exceso nos ha traído a este problema. Así es. ¿Mestli? En el mes de marzo fue el segundo más caliente en la historia de la Tierra, desde que tenemos registros de temperaturas del año 1880, según el informe mensual que elaboró el Instituto Goddard para estudios espaciales de la NASA. Bueno, Anders, ¿quieres comentarnos algo? sí, yo quisiera comentar acerca de lo que ella comenta, de que ha aumentado la temperatura últimamente. Esto es ocasionado por el efecto invernadero, que esto ha causado mayormente por nosotros, que ha sido por el consumo de muchas cosas que vienen empaquetadas, no verificar los coches y cosas así. Bueno, el efecto invernadero es cuando los gases se acumulan en la Tierra y esto hace que no pueda salir el calor que se va acumulando en la Tierra. Y esto es lo que causa que haya muchos cambios climáticos. Así es, yo quisiera agregar algo a lo que dice Ander. Efectivamente, el cambio climático tiene que ver todo con el efecto invernadero. El efecto invernadero es cuando los rayos del sol calientan la Tierra y hay gases producidos en su mayoría por los hombres, por las fábricas, por demás cuestiones, entonces se encapsulan en la atmósfera. Entonces esto provoca, como cuando estamos en un invernadero, ¿no? De flores y cómo sentimos el vapor y demás. Entonces esto provoca que se vaya calentando el planeta. Dime, Mestre, ¿quieres agregar algo? Las actividades humanas, en particular la Deforestación, la quema. Combustión de combustibles Así fósiles, es. ha liberado cantidades de dióxido de carbono junto con otros gases del efecto invernadero suficientes para afectar al clima mundial. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Aportar algo. Siguiendo la misma dirección de mis compañeros, me gustaría decir que todos los problemas que ellos mencionaron son a raíz de los finales del siglo XIX. Esto ha sido comprobado por muchos científicos que han decidido que el 90% de la culpa de este cambio es del ser humano más que de condiciones naturales arrastradas desde el pasado. Y esto se puede ver debido al derretimiento de la capa superficial de Groenlandia, que se ha derretido un 95%. Y también hay investigadores que descubrieron una enorme grieta ubicada en la plataforma de la Antártica. Como lo comentó mi compañero Joshua, tanto en la Antártica como en varios lugares del mundo han sufrido el cambio climático, como en Europa los grandes cambios hicieron que murieran más de 70.000 personas en el año del 2003, y en Rusia en el 2010 con los masivos calores que hicieron que murieran 50.000 personas.
Esto fue registrado por la ONU. Así es, además de todo esto de lo que hablan ustedes, chicos, digo, yo creo que también tendríamos que invitar, ¿no?, a hacer una reflexión y una conciencia. Y esto, ¿cómo creen ustedes que podríamos nosotros hacer para que frenar el cambio climático o para ayudar al planeta que esto no continúe? Bueno, pues supongo que si hicieras una campaña de concientización en la que hicieras que las personas se dieran cuenta de que tu estilo de vida puede afectar el planeta y que prácticamente tanto lo que hace tu amigo como lo que haces tú a diario puede cambiar el planeta a futuro. O sea, estás hablando de concientizar, ¿no?, de educar, de procurar decirle a la mayoría, ¿no?, así como tú dices, al amigo, ¿no?, desde no tirar basura, desde tratar de consumir cosas que no están empaquetadas, desde también en separar, ¿no?, la basura. Eso implica también una conciencia de lo que estamos eliminando y usar las tres R's. ¿Quién me dice qué son las tres R's? Reusar, reciclar y reducir. Yo sí con mi compañero Carlos, lo que dice que se debe concientizar desde el principio, desde los valores en la casa, y todo empieza desde ahí, desde el cómo recoges tu cuarto, porque no dejas la ropa tirada, hasta eso contamina, todo lo que utilizamos, el aerosol, el carro, los detergentes, todo eso contamina, y esas pequeñas cosas que contaminan las hace una fábrica y así se va haciendo más grandes. Las fábricas contaminan el agua, contaminan el aire, y así, tanto como lo que nos gusta viajar en auto, nos gusta viajar en un avión, nos gusta ir a un lado, y todo eso hace la quema de combustibles y hace muchas cosas que a la vez contaminan el medio ambiente y contaminan al mundo. Yo creo que lo primero que tenemos que concientizar es cambiar de nosotros para después cambiar todo el planeta, porque el planeta Tierra es donde vivimos y es lo que tenemos que proteger. Claro que sí. Entonces, pues todos estamos en la misma línea. Queremos invitarlos, por favor, en casita, a que hagamos una reflexión, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros como seres humanos? ¿Qué estamos haciendo para evitar que esto continúe, el cambio climático, y cómo nos está afectando? Entonces los invito a que reflexionemos, que hagamos conciencia y que pongamos en práctica algunas de las cosas que acabamos de decir, como no provocar esta combustión, ¿no?, que esto es lo que precisamente nos está generando un cambio climático. Pues por nuestra parte eso sería todo. Quiero agradecer la invitación del Colegio Mark Twain, que nos invitó de Hestebel TV, y pues nada, darles las gracias. ¿Quieren decir algo, chicos? Adiós. Pues hasta luego y gracias por la oportunidad de estar aquí.